Esto es Birdnote. A lo largo de la costa de Sinaloa, en México, hay especies de aves playeras cuya migración es de las más largas en el hemisferio occidental. Se reproduce en Canadá y llegan a las costas de Sinaloa, a estos sitios de granjas de camarón, en números muy, muy abundantes. Esta es Juanita Fonseca, una especialista en conservación de aves playeras y camarones. Sinaloa tiene más de 650 kilómetros de línea costera en el Pacífico y el Mar de Cortés. Allí, Juanita trabaja con Manomet y el WHSRN, creando pautas para ayudar a los camaroneros que comparten la costa con aves playeras. Una de esas aves es el playerito occidental. El playerito occidental quiere dormir e hibernar, pero sus hábitats en humedales están afectados por la industria de acuicultura. Debido a esto, Juanita y otros investigadores quieren ver cómo y de dónde viajan estos playeritos para aprender cuáles hábitats necesitan mayor protección. Así que han puesto ligeros transmisores de radio en las aves para rastrear sus movimientos. Es una especie de interés para los canadienses con la cual nosotros hemos colaborado con ellos y trabajado con esta especie por el número que llega acá a estas costas. Gracias a esto, siguen trabajando con esta especie y enseñando a los acuicultores a crear espacios dentro de sus granjas de camarones para que el playerito pueda comer. Este episodio es parte de una serie sobre las investigaciones de conservación de aves playeras lideradas por Manomet y también está disponible en inglés. Visiten nuestra página web birdnote.org para aprender más. Soy Camilo Garzón.